Objetivos motores, objetivos de consecución y objetivos meta. Quiero verle la cara a todos. Venga, rápido. A ver, este juego se llama... No, eso, venga. ¿El juego cómo se llama? Se llama La doble pared infinita. Vale. Y entonces ahora... El objetivo... rápido, objetivo motor. ¿Lo habéis pensado o no? Velocidad y fuerza en el golpe. Eso no es ningún objetivo. Fuera, objetivo de consecución. ¿Cómo? Que todos los alumnos... Evitar que el balón caiga. ¿Evitar que los alumnos caigan? No, que el balón caiga. Ah. ¿Y objetivo meta? Dar una vuelta con tal vuelta completa para ganar todos los puntos. Vale. Tú vas pillando la idea, Esteban. Una cosa. Si habláis, no os enteráis. ¿Había oído el objetivo motor? Aparte, es que no lo ha dicho. Es para que oigáis que no lo ha dicho. Lo que quiero que vayáis pensando el vuestro, porque os voy a decir, lo habéis dicho bien, mal o lo que sea. Rápido, hacedlo. Venga, rápido, hacedlo. Venga. Mirad, os voy a decir una cosa. El objetivo motor que han... No han puesto objetivo motor. No han puesto objetivo de consecución o lo han dicho mal. Pero la solución... Esta es una de las soluciones que yo tenía puesta. Tenemos tres soluciones fáciles. Hay más soluciones. Pero esta es una de esas soluciones. Y está bien esta solución. Esta es la de menos trabajo, pero está bien. Hay otras que tienen un poco más de trabajo y son similares, pero esta está muy bien. Esto está basado un poco como en el frontón. Una pared y ya, si quieres poner diferentes cosas como complicadas, dices, pues cambio el tipo de golpeo o cambio otro tipo de cosas, pero ese está muy bien. Hay unos que a esta solución el otro día le dieron, a una cosa parecida, le dieron más trabajo y más actividad, teniendo que darle y tocar la pared, darle y tocar la pared, darle y tocar la pared. Era eso lo que estaba haciendo. No, perdón, no me he dado cuenta. Pero el tema es que vosotros cojáis, por ejemplo, una distancia determinada, le deis más fuerte. Incluso hay gente que otro año han puesto soluciones de darle con el pie. Pero esa solución está bien. Esta solución es buena, que luego la vamos a practicar todos. Siguiente, vuestro grupo. Veniros todos. Veniros todos, traer esa bola también y la guardáis ya. Este grupo, a ver, rápido. Venga, rápido. Venga, rápido. ¿Lo hacemos? Sí. Espera, para un momento, es verdad. Primero los objetivos motores. No hace falta que os quedéis ciegos. Podéis venir a la parte que nos da el sol en los ojos. Silencio. Quiero que escuchéis. Silencio. Allí, quiero que escuchéis. Venga. Los objetivos motores hemos puesto trabajar la coordinación, la velocidad y la precisión. En objetivos consecución, enviar el balón en buenas condiciones al compañero. Y en objetivos meta, encestar la pelota en el canal. ¿Y cuando encestas se acaba el juego? Vale, pues entonces han puesto bien los objetivos. Empezar. Aunque el de consecución podía mejorarse, pero está bien. Igual que el meta, entonces haces que el juego acabe pronto. Pero está bien la idea, venga. Está bien la idea. ¿Cuál era la solución? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cuál era la solución? La solución la di cuando la hagáis ahora.
La solución que hemos puesto ha sido poner los conos y que entre cono y cono estén las seis personas para que no esté la fila de... Ah, vale, vale. Sí. Pero mirad. Una cosa, el juego está bien, pero tiene algo que hace que el incremento de actividad, que la actividad sea un poco pobre. Y es la orientación de los jugadores, aunque eso puede ayudar a que el golpeo sea mejor. Si tienen otra orientación, quizás mejoraría. Vamos al siguiente grupo. Siguiente grupo, vosotros, venga. La orientación de los jugadores no es buena. Ellos, venga, y después vosotros. Es que vosotros estabais aquí, ¿no? Venga, vosotros. Parad. Objetivos motores. Mirad, os voy a decir una cosa. Quiero veros las caras a todos. O sea, no quiero a nadie detrás de otro. A vosotros igual. No quiero a nadie detrás de otro y quiero oyéndolos a todos. ¿Sabéis lo de que hombro con hombro? Es para que nadie... Hombro con hombro, o sea, que no le deis la espalda a nadie, Mauro. Quiero que allí, vosotros, que no os pongáis detrás, que quiero que veáis todo. Venga, empezad. Los objetivos son mejorar la velocidad, el foco de atención externo y la precisión. Luego, en consecución, tenemos que todo, sin que se caiga el balón, pasar entre cono y cono para hacer una especie de checkpoint y de meta. Insertar la bola en una canasta. Vale, dos cosas por ahora. El objetivo motor estaba bien, aunque no entendió bien lo del foco ese. Porque hay que estar viendo la pelota y vale. Con tus compañeros. El consecutivo está mal porque has dicho tenemos que. Cuando dices tenemos que ya no es un objetivo. Y luego lo del checkpoint, no entiendo muy bien a qué te refieres con un punto de revisión. No, me refiero a que si os cae, no empezar desde cero, sino que empezar. Ah, bueno, que tenéis un punto como de que si superas eso ya sigues para adelante, ¿no? Sí, y si no pongo el... Vale, pues es como si fuese una pantalla o la siguiente pantalla. Sí. Un punto, tanto como de... Yo no le diría checkpoint, yo le diría como primer nivel o algo así. O, sí, o como los americanos, primer down, segundo down, cosas de estas, ¿no? En el fútbol americano. Venga, empezad. Vale, vale, ya está, está bien. Ellos, para incrementar la actividad, han metido dos bolas. Sin embargo, tampoco es una actividad exagerada, aunque sí la es, sí puede serlo, porque hacen bastante recorrido. Pero quizás si hiciesen lo mismo de otra forma, con un solo balón, quizás también... Pero no está mal, la idea no es mala, ¿eh? La idea no es mala, aunque quizás no es la solución que a mí más me gusta. Me gusta más la idea de la solución tipo como los que han hecho al principio. Esta solución también está muy bien, que es muy parecida a aquella, pero lo único es que van de espalda y entonces, si fueseis de cara, iríais mucho más rápido. Por ejemplo, siempre que hagáis un juego y digáis, ah, pues voy a hacer un juego motor que tiene mucha actividad física, yo no sé qué, a unos le tapamos los ojos o cosas así. No, ahí se quita la actividad. O vamos de espalda. No, nunca lo hagáis. ¿Por qué? Porque si alguien va con los ojos tapados ya no va corriendo rápido, seguro. ¿Vale? Siguiente grupo. ¿Quién le toca? Vosotros, venga. Y queda otro allí, ¿no? ¿Queda otro allí? No, no. Allí, no queda allí. Vale, vale. Venga, rápido, empezad. Objetivo. El objetivo motor. Escuchar. Trabajar diferentes desplazamientos con diferente orientación. Y mejorar la precisión a la hora de los pases y coordinación. Luego el objetivo de consecución sería tratar de golpear la bola con las diferentes partes del cuerpo, ya sean brazos, cabeza o piernas mismo, por ejemplo. Con que trates de hacerlo, ¿no? Ahí, no, tú date cuenta que un... Entonces, golpear con una parte del cuerpo, tal. Venga. Y el objetivo meta es posicionar el móvil dentro del recuadro marcado como meta. Pues venga, empezad. No, 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 no,
una norma que ya había incumplido, que es la de que golpeé uno o dos veces. Hay algunos que habían golpeado dos veces y otros ninguna. ¿Entendéis? Es que eso ahí no estaba muy bien. La organización que tenía no es demasiado buena. Para esto no vale. Otro. Otro, el otro grupo. El último grupo, venga, rápido. ¿Dónde empezáis? Venga, explicarlo. No le deis la espalda a nadie, venga, explicar rápido. Vale, el juego va a ser, todos los jugadores se van a colocar aquí atrás en semicírculo y va a haber un modo de referencia en medio. Los jugadores de atrás van a tener que pasarse al del medio y siempre que uno se le pasa, se va a poner de referencia. Y así vamos a ir cambiando. El objetivo es llegar hasta el final de la canasta y golpear la canasta. Y solo se puede dar un toque, no se puede aguantar con el otro. Los objetivos motores son mejorar la habilidad con el balón, mejorar la precisión a la hora de darle la canasta y mejorar la velocidad en las preguntas. Vale. Objetivo consecución. Avanzar a lo largo del campo para llegar a la canasta. Y objetivo meta, golpear el tablero. Vale, venga. Está aceptable. Está aceptable. Venga, a empezar. Ya la ha dado dos veces. Pero vamos adelante, tío. Ahora vamos adelante. Tenéis el mismo problema que los otros. Tenéis el mismo problema que los otros. Y el problema es que le golpeáis varias veces antes de que otro lo golpee. Mirad, quitar los conos que hay en medio, dejar esos conos del lateral, estos conos que hay en medio, quitarlos. Dejar esos conos del lateral y todos vamos a irnos allí al principio. Todos vamos a irnos allí al principio. Está aceptable, pero tiene su...